Muy buenas a todos, chicos. Hoy tenemos nuevo vídeo en la guarida de los saurios. Y se trata del... Sí, chicos, del Gorgosaurus, que ha sacado Papo en este año 2019. He de decir que ha tardado en llegar, ya que lo he comprado por una tienda llamada Urzeit, una tienda alemana, la cual os dejaré en la descripción del vídeo el enlace para que podáis echarle un ojo por si os interesa comprar algo. Vamos a comenzar con el unboxing, así que voy a ir sacándolo de su bolsa. Esta figura estaba deseando de traerla, ya que me encanta el Gorgosaurio, es uno de mis terópodos preferidos, Tyrannosaurideo. Y estaba deseando de sacarla. ¡Dios! ¡Qué guapa está! ¡Madre mía! Viene aquí por lo típico, con su plástico para que no se doble las patas al traerla a casa. Y con la típica etiqueta de Papo. Vamos a ir quitándosela. Ahí está, ya tenemos nuestra figura. Y bueno, antes de empezar con la review de la figura, quería poneros en contexto de qué fue o quién fue el Gorgosaurio. Bien, el Gorgosaurus libratus es un dinosaurio terópodo tiranosaurideo, único en su especie, cuyo significado es reptil de Gorgona. Fue un superdepredador en su época, ya que vivió hace 76,5 a 75 millones de años en el periodo Cretácico superior, en lo que hoy es Norteamérica. Era ligeramente mayor al Albertosaurus y menor que el Tyrannosaurus. Llegaba a medir en torno a los 9 metros de largo y a los 3 metros de alto. Con un peso aproximado de 2 toneladas y media, tenía más de 50 dientes afilados, llegando a tener dientes ovalados, los cuales eran muy efectivos a la hora de desgarrar sus presas. Sus principales presas eran los ceratópsidos como el Pachyrhinosaurus y hadrosáuridos como el Edmontosaurus. Fijaos si tendría que ser un buen depredador. Hay que remarcar que coexistió con el Dapletosaurus, por lo que seguramente en algún momento se hacía la competencia por las presas. Sus restos fósiles fueron hallados en 1913 en Canadá por el paleontólogo Charles M. Sternberg en la formación Dinosaur Park, en Alberta. En 2001 se encontraron evidencias de su piel, indicándonos que era suave y tenía pocas escamas a lo largo de su cuerpo. En la cultura popular se le conoce sobre todo por la película de Caminando con Dinosaurios, en la cual aparece como antagonista atacando a Patchy, Scowler y los demás protas de la película. Y hasta aquí toda la información sobre el fiero Gorgosaurus. Bien. Y dicho esto, vamos a ver la figura, que por supuesto viene con su típica articulación que nos trae siempre Papo de la boca. Es una articulación que nunca se nos puede olvidar, ya que Papo tiende a ponerle eso a los terópodos. Y fijaos qué bonita es la figura. Voy a acercarla para que veamos la calidad que tiene, tanto en la cara, fijaos los ojos. Qué chulo, las fosas nasales, los dientes, con el glossy este que tiene de la humedad en la boca. Fijaos qué bonita, es una preciosidad. Tiene, pues, lo típico, los bracitos típicos de los tiranosaurideos, muy bien pintados también. Y el color predominante es el marrón, un marrón tirando a café con líneas negras y unas pequeñas crestas que le llevan por todo el lomo hasta el final de la cola. También las líneas oscuras. Fijaos los pliegues de piel, la musculatura que tiene la figura. El esculpido es magnífico, las garras también muy bien pintadas. También lo que viene siendo las patas, muy bien resaltadas. Ya sabéis que Papo se le ocurra mucho y no iba a ser menos con las nuevas figuras que ha sacado. Tanto el Pentaceratops como este son increíbles. Por debajo vemos el tono más blanquecino para resaltar la zona de la barriga. Fijaos aquí el cuello también, con los pliegues de piel y demás. Es una auténtica preciosidad la figura. Y bueno, voy a dejarla aquí
para que tengáis una mejor visión de cada lado de la figura. Voy a darle la vuelta y así vemos otro lado del Gorgosaurus. Fijaos qué bonita que es. Es la verdad que estoy enamoradísimo del Gorgosaurus. Además tenemos pocas figuras de Gorgosaurus en el mercado. De frente también, para que veáis cómo queda. Buah, se ve muy intimidante. A ver, voy a girar un poco la cámara y así podemos ver también. Buah, se ve muy chula, de verdad. Y bien, como siempre estoy haciendo en todos mis vídeos, voy a medirla, a ver cuánto mide. Y mide unos 18 centímetros de largo. Y hasta la parte más alta de la cabeza, unos 7 centímetros. Y me ha costado 18 euros. Y la verdad que está muy bien la figura para el precio que tiene, ya que me encanta, es una auténtica preciosidad. De verdad, es una figura muy chula. Y bien, muchos me diréis, ¿me la recomiendas? Y yo te digo, pues la recomiendo bastante, ya que hay pocas figuras, como he dicho antes, de Gorgosaurio, y la verdad que esta se parece mucho, ¿por qué negarlo? Se parece mucho a la de la película de Caminando con Dinosaurio, al Gorgosaurio de la película. Y claro, también es esa gente que le gusta la película, pues también tiene ese aliciente de poder adquirir esta figura para su colección y dejarla como, pues eso, el Gorgosaurio de la película. Entonces, pues digamos que la amplitud, el abanico de compradores aumenta, ¿no? Por así decirlo. Cosas malas que le veo, pues digamos que el tamaño, porque está a una escala, yo diría que 1,40. Es lo único malo que le veo, pero bueno, yo no soy ningún, digamos, encajado de las escalas. Yo, con que quede bien la figura y esté bien, es lo importante. Y también puede quedar bien con otras de 1,40. O sea que ahora lo miraremos. Y bien, pues dicho esto, vamos a pasar a la comparativa de figuras, a ver cómo queda este Gorgosaurio. Así que voy a por unos dinosaurios. Y bien, voy a compararlo con un Utah Raptor de colecta a escala 1,40, ya que quería enseñaros que esta figura queda bastante bien con la de escala 1,40. Y podéis ver que este Utah Raptor, como muchos sabréis, mide en torno a los 7 metros. Y bueno, el Gorgosaurio mide en torno a 9 y aparte es más alto que el Utah Raptor, obviamente. Y fijaos que queda muy bien esta figura de colecta con la escala de este Gorgosaurio. También vamos a ponerlos así, así se están mirando. Ahí, y voy a por otra figura de la misma marca. Y si estamos hablando de Caminando con Dinosaurio, la película, no podía faltar el precioso Paki. Un Paki que, comparado con este Gorgosaurio, parece que está hipervitaminado. Este es el Paki Rhinosaurus de la misma marca, de Papo. Y fijaos que no está en escala, ya que, como muchos intuís, este está a escala 1,35 y este a 1,40. Y claro, la verdad que digamos que es demasiado grande, ¿no? Pero queda chulo al lado de él. La verdad que los veo y no puedo evitar acordarme de la escena en la que el Gorgosaurio ataca por primera vez a la manada. Así que pues fijaos, para que los que tengáis ya el Paquirrinosaurio, cómo se queda con él al lado. Y voy a por otra figura. Sí, chicos, el Diabloceratops. A ver, que pueda ponerlo así. El Diabloceratops, que tampoco está a escala con este Gorgosaurio, pero igualmente queda muy bien el nuevo Diabloceratops de Sledge. También había que hacer la comparativa con esta empresa. Y bueno, también queda muy bien junto a él. La verdad que están muy chulas. El Pentaceratops de Papo queda mucho mejor con esta, ya os lo digo. Y no podíamos despedirnos sin compararlo con el nuevo. Sí, el nuevo Pentaceratops que acaba de sacar junto con este Gorgosaurio Papo. Y como podéis ver, es una figura
que no está a escala, obviamente, con el Gorgosaurio. No está a escala con este Gorgosaurio, pero sí que está a escala con los demás. O sea, con el Pachyrhinosaurio y con el Diabloceratops. Hombre, con el Yuta no. Con el Yuta ya estaría más el Gorgosaurio. Pero queda muy bien con las demás figuras. Ya os digo que tenéis en la descripción del vídeo el enlace para adquirir el Gorgosaurio y el Pentacerato. Espero que os haya gustado el vídeo y también daros las gracias por el apoyo que me estáis dando, por todos esos comentarios, esos likes que le dais a los vídeos. De verdad, sois los mejores, en serio, se os quiere mucho. Y gracias, muchas gracias. Dale un fuerte like por el precioso Gorgosaurio, que es una maravilla de figura. También suscribíos si sois nuevos. Compartid en las redes sociales con vuestros amigos, ya que me ayudaría bastante a seguir creciendo. Y bueno, por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.